El subdelegado del gobierno visita Chipiona por primera vez. La empresa responsable asfaltará de nuevo aquellos tramos de las calles del centro que nevandaba el ayuntamiento. Ademur Cádiz organiza una jornada para conmemorar el Día de la Mujer el próximo 8 de marzo. Abierto el plazo de presentación de solicitudes de admisión para el curso 2012-2013, que se prolongará hasta el 31 de marzo. Un agente de policía local jura su cargo tras incorporarse a la plantilla por medio de una permuta de plaza. Agricultura limpia los caminos y cauces y advierte de la prohibición de arrojar basuras y desechos en los mismos. Alzheimer organiza un nuevo curso de formación de voluntarios que se llevará a cabo a final de mes. El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, ha visitado Chipiona y ha dejado constancia del compromiso de la Administración del Estado de hacer realidad el proyecto de mejora de las instalaciones del cuartel de la Guardia Civil de la localidad. Tanto el alcalde de Chipiona, Antonio Peña, como el subdelegado del Gobierno en Cádiz han destacado la importancia de que la Guardia Civil cuente con unas instalaciones adecuadas para el desarrollo de la importante labor en materia de atención a la ciudadanía que lleva a cabo en Chipiona y Sanlúcar, especialmente en la lucha contra el narcotráfico en la desembocadura del Guadalquivir. En la financiación del referido proyecto, cuyo coste asciende aproximadamente a 300.000 euros, han confirmado su participación el Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de la Guardia Civil, el Ayuntamiento de Chipiona, la Diputación de Cádiz y se espera que también lo haga la Junta de Andalucía. Posteriormente, el subdelegado, acompañado por el alcalde de Chipiona y el diputado provincial de Cooperación Municipal e Infraestructuras, Bernardo Villar, se ha desplazado al acuartelamiento de la Guardia Civil para conocer el estado de las instalaciones y mantener un encuentro con los mandos. La de hoy constituye la primera visita oficial del subdelegado del Gobierno a Chipiona desde que tomara posesión del cargo y, según ha manifestado, tiene por objeto ofrecer al alcalde de la localidad la colaboración de la Administración del Estado para la atención a las necesidades de los ciudadanos. Un compromiso con una situación que venimos padeciendo en nuestra ciudad, como es el hecho de que no tengamos pues un cuartel de la Guardia Civil, unas instalaciones para la Guardia Civil pues en unas condiciones más o menos óptimas para poder desarrollar su trabajo. Entendemos que la labor que viene desarrollando el cuerpo de la Guardia Civil con nuestra ciudad, con nuestro pueblo, con Chipiona, pues es un trabajo inmejorable, tienen una dedicación por entero hacia este pueblo y este pueblo pues tiene una deuda con este colectivo, con el colectivo de la Guardia Civil. Y esta deuda que ya iniciamos el pasado año, nada más que empezamos la legislatura, con un compromiso que manteníamos con ellos de poder actuar en las instalaciones que tienen y mejorar las condiciones para poder trabajar y poder desarrollar su trabajo de la mejor manera, bueno, pues hoy prácticamente empieza a hacer realidad, porque hasta hoy, gracias a Dios, pues hemos sido capaces de poder llegar a un acuerdo y es por lo que tengo que agradecerle, como no Javier, el hecho de que esté con nosotros hoy haciendo un compromiso público de que la administración local, la administración de diputación y gobernación y la Guardia Civil, pues hacemos el compromiso de poder sacar adelante un proyecto para mejorar esas instalaciones. Invitar, como no, a que nos eche un cable, por supuesto, a la Junta de Andalucía, que también creo que tendría que implicarse, y estoy seguro que lo va a hacer así, de ese modo, implicarse en este proyecto que tenemos de cara a mejorar las condiciones de trabajo de nuestros guardias civiles, de nuestra ciudad. Yo creo que efectivamente la integración de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en general, tanto Cuerpo Nacional de Policía como Guardia Civil en los municipios es fundamental, porque son la cara del orden público y de la colaboración ciudadana en todos los ayuntamientos, y sin lugar a dudas el hecho de que en Chipiona tengamos un destacamento de esta importancia es una de las puntas de lanza más importantes para nosotros. Yo creo que efectivamente es un problema que se arrastra hace mucho tiempo, que debemos darle solución a todas las administraciones públicas, tanto por parte de Diputación como por parte de la Dirección General de Guardia Civil como por parte del propio Ayuntamiento. Está claro que esto empieza ahora aquí, el compromiso que adquirimos desde la Guardia Civil, desde la subdelegación del Gobierno que yo represento, es empezar a trabajar para que todas las patas posibles podamos configurar un cuartel en condiciones de dignidad de prestación de servicios. Sabemos que las instalaciones no son dignas para los guardias civiles y, por lo tanto, lo que sí pretendemos es que en el menor espacio de tiempo posible consigamos esa rehabilitación, esa dignificación de las instalaciones que tan necesario es para prestar servicio en condiciones, pues como decía, hombre, de por lo menos dignidad personal, ¿no? Yo creo que cabe hacer
como dice el alcalde, bien un ofrecimiento a la comunidad autónoma para que se sume. Yo creo que es importante que se sume a estos esfuerzos. Sin lugar a duda vamos a encontrarla receptiva a esta materia, porque creemos que conoce igual que nosotros la importancia que tiene estas instalaciones para el municipio de Chipiona y para toda la zona. No nos olvidemos que desde aquí se atiende también a Sanlúcar, el punto conflictivo que todos conocemos de entrada de narcotráfico, y por lo tanto no solamente nos va la seguridad de la propia Chipiona, que también, sino por supuesto de todo el entorno. Y esas instalaciones dignas son fundamentales para que los guardias civiles desempeñen su actividad con la mayor comodidad y desde luego sintiéndose queridos no solamente por el Ayuntamiento, sino también por la propia Dirección General de Guardia Civil, que así lo hace. El concejal de Obras y Proyectos, Rafael Naval, ha acordado con la empresa responsable del asfaltado realizado en las calles Francisco Lara, Zorrilla, Lope de Vega, Virgen de Palomares y Avenida del Ejército, el fresado y reposición del asfalto de varios tramos de las referidas vías públicas, con cuya terminación no estaba de acuerdo el Ayuntamiento. Según Naval, ha tenido lugar una visita a las referidas calles en las que han estado presentes los delegados de Servicios Municipales y Obras, técnicos municipales, responsables de Aqualia y la empresa que ha realizado el asfaltado, levantándose acta del estado del pavimento. La empresa se ha comprometido a presentar al Ayuntamiento una carta de garantía de 2 años sobre la ejecución de estos nuevos trabajos, en los que se ha incluido el rebaje de los bordillos de los acerados de los cruces de la calle Francisco Lara con Zorrilla, Quevedo y Góngora, para facilitar el acceso a las personas con movilidad reducida. El delegado se ha reafirmado en que el Ayuntamiento no va a recepcionar obras que no reúnan las condiciones de calidad exigibles. Hemos hecho una visita a las calles junto con los técnicos del Ayuntamiento, el director de las obras, los responsables de Aqualia y el propio dueño de Carrucho, el que asfaltó todas las calles que con las cuales no estábamos conformes este equipo de gobierno. En esta misma acta que hemos levantado de visita de obra, hemos acordado las siguientes actuaciones: el fresado y reposición del aglomerado en las siguientes calles: la calle Zorrilla desde Francisco Lara hasta Lope de Vega, la calle Lope de Vega, calle Francisco Lara entre la calle Quevedo y la avenida de Rota y entre la avenida de Regla y la calle Joaquín Jurado, cruces de la avenida del Ejército con calle Zorrilla y Azucena, y la calle Virgen de Palomares en su totalidad. La empresa subcontratista nos ha presentado un plan de actuación y el compromiso de la ejecución, y además esta empresa subcontratista, Garrucho, que es el que ha alquitranado todo aquello, va a presentarnos una carta frente al Ayuntamiento con compromiso de garantía de 2 años sobre el resto del aglomerado que ahora no se toca. Además, hemos incluido en esta actuación el rebaje, que no nos ha gustado a ninguno, y además así lo hicimos constar en nuestro día, el rebaje de los bordillos de los acerados de los cruces de la calle Francisco Lara con las calles Zorrilla, Quevedo y Góngora. ¿Por qué? Porque se habían quedado unos peraltes grandes y los minusválidos no podían pasar con la silla, algo inusual en esta época en la que vivimos. Así que, como comenté, tal y como comenté en mi anterior rueda de prensa, qué tranquilidad que este equipo de gobierno está velando por los intereses de todos los chipioneros. Ademur Cádiz ha organizado una interesante jornada para conmemorar el Día de la Mujer el próximo 8 de marzo. Con esta actividad, que arrancará a las 10 de la mañana en la Biblioteca Municipal Rafael Alberti de Rota, Ademur Cádiz pretende realizar un intercambio de experiencias con las distintas asociaciones de mujeres de la localidad, así como resaltar el importante papel desempeñado por la mujer en el ámbito rural. La jornada del Día Internacional de la Mujer de Ademur Cádiz se iniciará con una puesta en común con las principales asociaciones de mujeres de Rota. Así, cada una de ellas desglosará tanto su funcionamiento como actividades con la intención de realizar un enriquecedor intercambio de experiencias desde una perspectiva de género. Posteriormente, Ademur Cádiz ofrecerá un desayuno a todas las asistentes para dar paso a la ponencia a cargo de Lola Escalona, miembro de Ademur Andalucía y alcaldesa de Aznalcázar, en Sevilla, sobre el papel de la mujer en el ámbito rural. Acto seguido tendrá lugar la proyección del documental Ellas, realizado por el roteño Manu Caballero, donde se narran diversas historias de mujeres rurales. Finalmente, la jornada concluirá con el homenaje que Ademur Cádiz le rendirá a su socia Regla Acuña por su loable participación e implicación en la asociación desde su inicio en la provincia.
Ayer jueves se abrió el plazo de presentación de solicitudes de admisión para el curso 2012-2013 en los centros educativos públicos y concertados. En este proceso de escolarización deberán participar todos los niños y niñas que se incorporen por primera vez al sistema educativo, así como aquellos que cambien de centro. Los alumnos de segundo ciclo de infantil, primaria, secundaria obligatoria, bachillerato, programas de cualificación profesional e inicial y enseñanzas elementales y profesionales de música y danza presentarán su solicitud entre el 1 y 31 de marzo, mientras que para el resto de las enseñanzas, escuelas de idiomas, ciclos formativos de formación profesional inicial y educación de personas adultas, los plazos se establecen entre mayo y junio. Los colegios e institutos publican la relación de vacantes y la información sobre las direcciones catastrales comprendidas en sus áreas de influencia y zonas limítrofes. Cuando la oferta de puestos escolares sea superior a la demanda, los solicitantes serán admitidos sin más trámites y solo en aquellos centros donde haya más solicitudes que plazas se procederá a la baremación y publicación en el tablón de anuncios de la relación de solicitantes con la puntuación obtenida antes del 16 de abril. A partir de esta fecha se abrirá un plazo de 10 días hábiles para la presentación de alegaciones, mientras que la relación definitiva de admitidos y no admitidos se publicará el 10 de mayo. Si tras la aplicación de los criterios de baremación se producen empates, se aplicará el resultado del sorteo público que se celebrará el próximo 2 de mayo en la sede de la Consejería de Educación una vez cerrado el proceso de admisión de solicitudes. Las familias podrán acceder a través de la web de la Consejería de Educación, juntadeandalucía.es/educación, al portal de escolarización en el que se recoge toda la información sobre los centros, sus enseñanzas y servicios complementarios. Asimismo, para atender consultas sobre el proceso de escolarización, estará en funcionamiento el teléfono gratuito 900-848-000 en horario ininterrumpido de 9 a 8 de la tarde. El proceso de admisión del alumnado se rige por el decreto aprobado por el Consejo de Gobierno en febrero de 2011, que entre otros aspectos recoge el derecho a la escolarización pública única, que permite a las familias participar una sola vez en este procedimiento a lo largo de toda la etapa escolar de sus hijos e hijas, y que refuerza la transparencia y garantías para las familias. Ayer jueves 1 de marzo tomó posesión de su cargo un nuevo agente de la policía local que se incorpora a la plantilla de la jefatura chipionera por medio de una permuta de plaza. El nuevo agente procedente de la plantilla de Conil de la Frontera juró su cargo ante el alcalde del municipio, el secretario general y el jefe de la policía local. A título de darle la bienvenida a Iván a nuestro ayuntamiento, a nuestro municipio, decirle que bueno, que estamos seguros y esperamos de que la labor que pueda realizar con nosotros dentro de la policía local, un cuerpo importantísimo para el desarrollo de cualquier ciudad, no solo por el hecho de que le estamos dando seguridad a nuestro pueblo, sino que le estamos dando un servicio de lo que es policía. Yo cuando hablo de la policía hablo de una manera muy especial. Mi padre fue policía local y se jubiló estando yo de delegado en la policía local en Rota, y cuando hablo de la policía local lo hablo como si fuese un cuerpo en el que, como si fuese no, como que es un cuerpo en el que de alguna manera yo me he criado. Ya, yo desde que nací, mi padre fue policía local y mi padre, pues como digo, se jubiló estando yo de delegado de la policía local en Rota. Por lo tanto, es un cuerpo muy especial, y un cuerpo muy especial en el que yo considero, y me gustaría que te lo llevaras muy bien grabado, el hecho de que cuando hablamos de policía local, desde este ayuntamiento, desde este equipo de gobierno, no estamos hablando simplemente de agentes de la seguridad, sino que estamos hablando de policía. Y policía, cuando hablamos de policía, es la persona que de alguna manera, o el cuerpo que de alguna manera, vela por el bienestar de nuestros ciudadanos. Y velar por el bienestar de nuestros ciudadanos, estamos hablando de su seguridad, estamos hablando de su movilidad, de su circulación, y estamos hablando de conocer el barrio y conocer a las personas de nuestro pueblo. Tú eres de muy cerquita de nuestra ciudad, muy cerquita, una ciudad en la que nos une pues mucho más que un hermanamiento, mucho más que una amistad. Prácticamente somos dos pueblos que hemos caminado de la mano siempre, y yo estoy seguro que aquí te vas a encontrar como en tu propia familia, o al menos eso es lo que yo deseo, y estoy seguro que lo vas a tener así. Vas a tener un jefe que es un jefe duro, y te lo tengo que decir de antemano. Tiene fama de ser duro y me consta, pero además, pero es un jefe con el que sinceramente también tengo que agradecerle la labor que viene realizando, porque este equipo de gobierno está súper orgulloso de este jefe de policía y está súper orgulloso de la labor que viene realizando. Como estoy seguro que también te va a ocurrir a ti, y por eso darte la bienvenida, desearte lo mejor el tiempo que estés con nosotros, que esperemos que sea para toda la vida, hasta que te jubiles, y pedirte que bueno, que cumplas con tus cometidos, que seguro lo vas a hacer, y que sea para bien de nuestro pueblo.
La Delegación Municipal de Agricultura está realizando la limpieza de restos de poda y basura depositados en caminos situados en algunos puntos de la zona rústica de la localidad. Agricultura informa que está prohibido arrojar o tirar en los caminos y en los cauces públicos o privados, arroyos, acequias, desagües, cunetas, etcétera, objetos como leñas, cañas, brozas, piedras, envases, plásticos, escombros, desechos, basuras y, en general, cualquier otro que pueda impedir el paso de las aguas o pueda llegar a degradar el medio ambiente. Asimismo, tampoco se puede tirar o arrojar basuras industriales o domésticas, escombros, desechos o cualquier otro tipo de residuo sólido o líquido en todo el término municipal, salvo que se disponga de autorización del ayuntamiento y se realicen vertederos controlados y legalizados o que estén destinados a abono agrícola. El incumplimiento de estas prohibiciones constituirá infracción administrativa que se calificará en función del riesgo previsible, que podrá determinarse en función del coste estimado de los trabajos necesarios para el referido riesgo. Por lo tanto, se conceptúan como infracciones leves aquellos cuyos costes sean hasta 750 euros. Infracciones graves aquellas cuya cuantía esté comprendida entre 751 y 1.500 euros. E infracciones muy graves aquellas cuya cuantía económica calculada para la reposición de los daños supere los 1.501 euros. Las infracciones cometidas se sancionarán con una multa equivalente a la valoración calculada del coste. La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer Faro de Chipiona va a poner en marcha un nuevo curso de formación dirigido a personas interesadas en realizar actividades de voluntariado en la propia entidad. Por medio de esta acción formativa se pueden conocer los servicios y programas de la asociación y obtener una preparación básica sobre cómo cooperar con ella. La fecha prevista para la realización del curso es del 28 al 30 de marzo y tendrá lugar en la sede de la Asociación Faro de Chipiona, en la calle Virgen de Consolación 20. Los interesados se pueden informar dirigiéndose a la asociación o bien llamar al teléfono 956 37 47 15. El plazo de inscripciones finaliza el próximo 15 de marzo. La Delegación Municipal de Deportes ha desarrollado recientemente dos nuevas actuaciones que se encuadran en su plan de colaboración con los centros educativos de la localidad, que tiene por objeto mejorar la dotación de las instalaciones escolares y la promoción de la práctica deportiva. Deportes ha cedido 4 porterías de fútbol mini al Colegio Príncipe Felipe y 2 canastas de minibásquet al Centro Educativo Divina Pastora. Según el delegado del área, Agustín Lorenzo, esta colaboración posibilita que determinado material que no tiene uso y se encuentra en condiciones óptimas pueda ser cedido a los centros para que los alumnos practiquen deporte en mejores condiciones. Anteriormente se ha llevado a cabo la cesión de otras 2 canastas al Colegio Virgen de Regla, un equipo completo de tenis de mesa al Colegio Maestro Manuel Aparcero, redes para balones al Colegio Los Argonautas y se ha destinado diferente equipamiento deportivo a las salas deportivas del Colegio Cristo de las Misericordias y Príncipe Felipe por medio de subvenciones oficiales. Agustín Lorenzo también ha agradecido la colaboración de la Delegación de Servicios Municipales en el traslado instalación de este material. Deportes también está llevando a cabo las instalaciones municipales, unidades didácticas de educación física y deportes para uso de los centros escolares que no cuentan con instalaciones específicas para determinados deportes. Gracias a este programa, los escolares de nuestra localidad reciben una enseñanza más amplia en materia deportiva, conociendo una diversidad de modalidades que de otra manera sería imposible, como tenis, pádel, tenis de mesa, fútbol 11 y fútbol 7 en césped artificial, voleibol, balonmano, fútbol sala y natación. El uso de las instalaciones en horario matinal es coordinado por la Delegación Municipal de Deportes y no supone costo alguno para los centros educativos. La firma chipionera Azabache va a llevar a cabo mañana sábado 3 de marzo su desfile de moda flamenca 2012, que en esta ocasión servirá para recaudar fondos para la Asociación de Enfermas de Fibromialgia de Chipiona. Azabache, que la semana pasada estuvo presente en la pasarela flamenca de Jerez, presenta su colección flamenca en un gran espectáculo musical que tendrá lugar desde las 6 de la tarde en el Rincón del Olivar y contará con artistas de la localidad como Mario, Monsequeri, Juan Gómez y la gimnasta rítmica Mila. Pues otro año, pues nada, para mostrar toda la moda flamenca. Este año en particular todo es diseñado por mí, todo es creación mía y fabricado por mí, ¿no? Con mi equipo de costureras y eso. Y entonces, pues ya es para invitar a que todo el mundo que quiera asistir. También una cosa importante que a beneficio de la Asociación de Fibromialgia de aquí de Chipiona,
que la verdad le hacen falta, porque está un poquillo así desfavorecida la asociación, y entonces la entrada son 5 euros, ¿vale? Tenemos entrada aquí en la tienda, tenemos también en Radio Chipiona, y allí en la puerta pues también va a haber. También tengo que decir que va a ser un desfile como musical, va a ser una especie de desfile detrás de flamenca, pero musical, porque vamos a meter muchas actuaciones, y además actuaciones todas de artistas, porque para mí son todos artistas, de aquí de Chipiona, ¿eh? Como va a estar Mario, la del baile, que todo el mundo la conoce por Mario, la del baile, ¿eh? De toda la vida. Va a estar Monse Keri, que canta muy bien, y también Verónica Reyes, también otra chica que también canta. Va a estar Mila, que va a hacer una especie, que ya es campeón, ha sido campeona 2 años de Andalucía, de gimnasia rítmica, y hemos hecho ahí una mezcla flamenca, va a ser algo muy bonito. Y estas son las actividades deportivas para este fin de semana. Fútbol Chipiona Club de Fútbol, el sábado a las 10:15, Alevines B frente a los Frailes en el Estadio Gutiérrez Américo. También en el Estadio Gutiérrez Américo a las 10:15, el sábado, Benjamines A frente a Divina Pastora. A la 1:30 de la tarde, los cadetes jugarán frente al Safa San Luis. Ya por la tarde del mismo sábado, la Alevina se enfrentará al Rota a las 4 de la tarde. Misma hora, Benjamín B frente a los Frailes. A las 5:15 de la tarde, los infantiles frente a La Salle. Ya el domingo, también en el Estadio Gutiérrez Américo, los juveniles se enfrentan al Trebujena a las 10 de la mañana, y a las 12:30 el equipo senior hará lo propio frente a La Roteña. En la Escuela Municipal de Fútbol, el sábado 3 de marzo a las 11:30, Copa Diputación Escuelas de Fútbol. La Escuela de Fútbol de Chipiona frente a la Escuela de Puerto Real. El aireador de admisión Salud Air controla y economiza la admisión del aire al interior de su vivienda. Al ser filtrado debidamente, garantiza una mayor salubridad y a su vez ahorra energía, eliminando la necesidad de abrir las ventanas. De este modo, se ahorra la energía empleada en volver a acondicionar su vivienda después de la apertura de las mismas. Previsión del tiempo para mañana: 19 grados de máxima, mínima de 8, con viento norte de 10 km por hora y 5% de probabilidad de lluvia. Coeficiente medianoche 0,44, mediodía 0,52. Pleamar 11,38, 12,1 y bajamar 5,24 y 5,42. Farmacia de Guardia, Sánchez Castro, en la Avenida de Madrid 44. Desfile de moda flamenca Azabache, a beneficio de la Asociación de Fibromialgia. Sábado 3 de marzo a las 6 de la tarde en el Rincón del Olivar. Entradas en Azabache y Radio Chipiona a 5 euros. Segundo curso de manipulador de alimentos de mayor riesgo. Información en la sede de Acitur, en la calle Víctor Pradera, edificio Los Faroles. Teléfono 956-3746-73. 32ª carrera popular del Día de Andalucía, día 11 de marzo. Inscripciones hasta el 8 de marzo en la Delegación de Deportes. Primera carrera de la mujer, día 11 de marzo. Inscripciones hasta el 8 de marzo en la Delegación de Deportes.